Aladdin contra Super Mario Kart. Hay que... Me estoy quedando hasta seco, tú ya no puedo hablar. Ya, iba a decir... Estoy en pelotas, chaval. Que hay que escalar edificios sin seguridad ninguna. Eso tenerlo claro siempre. Mi voto para Aladdin. Bueno, como ya hemos dado muchas razones en el vídeo anterior y en este, yo voto Aladdin. Yo también. Toma ya. Pues el mejor fue el de Super Nintendo y Super Mario Kart es un pedazo de juego, así que yo voto Super Mario Kart. Lamentablemente Super Mario Kart se cae. Pero es que están votando, tío, al de MS2, es que eso no vale. Uy. Ya, eso es verdad. Sí, pero bueno. Vale, Age of Empires 2 contra Monkey Island. Age of Empires 2. Yo es que ni voy a responder, vamos. Nah. Monkey a no ser que Sergio desempate. No, yo he dicho Empires, tío, lo siento, yo en el alma. Empate otra vez. A mí me parece muy buen juego, pero es que es el que más he disfrutado. Aquí lo he pasado, pero este que le hemos dado demasiado. Pues gente, ya sabes cuál es el voto de Jesús, ya sabemos cuál es. El procedimiento. No, lo tengo claro. Jesús también se utilizaba más. En el local nos viciábamos mazo al Age of Empires 2, lo mismo te dice... Ah, bueno. Hay que votar y puedes saltar la sorpresa. Venga. Sorpresa en las gaunas. Super Mario World y Heroes 3. Joder, que son muy jodidas, tío. El Jonqueros. Le voy a poner el Jonqueros porque si no se entera. Es que llamamos Jonqueros. Super Mario. Ir diciendo, tío. Super Mario, yo también. Uy, bueno, no se ve, da igual. Da igual, yo también. Voy a votar Super Mario. A ver, héroes, está claro que digo lo mismo. Si es que a mí me gustaba más el 2. O sea, Super Mario. Es que se han quedado ya. Yo creo, sinceramente, yo creo que algún Mario tiene que estar. Y por ejemplo, a mí me gusta más el Age of Empires que el Heroes. Me jodería que no pasara el Age of Empires, pero bueno, digo así por no tener dos. Aquí ya no, bueno, no es justo. Igual. Esto es lo, el problema. Es que este es el problema. Yo por eso. El problema de los top y toda esta mierda es eso, que al final es que muchas veces no hay uno mejor que otro. Es que depende del milisegundo que lo pienses, lo mismo cambiar de opinión. Es claro. Que. Eso es. Venga, pues no, el Heroes. No hay justicia. Que esto es un juego, pero si da igual, se ha pasado el Super Mario. Ah, bueno, pues no hace nada. Qué chaval, tío. Tu voto no importa una mierda. Bueno, en fin. Siguiente: Alone in the Dark y Uncharted. Alone in the Dark ya tiene mi voto. Este yo creo que es el más difícil para mí de los que hemos visto hoy, tío. Para mí es más fácil, tío, no, porque el otro no he jugado, así que... Claro, ya, eso sí, pero es que, tío... Y para mí, con todo el puto dolor de mi alma y de mi ser, voto a Alone in the Dark. ¡Qué fracaso, tú! ¿Y no decías que te hacía comprar consolas? Sí, pero Alone in the Dark es Alone in the Dark, tío. ¿Te hace comprar consolas el Alone? Pues... No, estamos hablando del Alone 1 de PC. Vale, pues yo voto Uncharted. Es que quiero que haya empate. ¿Alvarito Uncharted también o qué? No sé. Sí, está claro. No, Alvarito no está claro. Voy a votar el Alone in the Dark. Toma. Voy a votar el Alone in the Dark porque es que lo dije en el anterior vídeo. El Alone in the Dark es uno de los pilares de los juegos de terror. Si no es el más importante, es de los más importantes. Y a mí es el género que más me gusta. Entonces... Pues... ¿Este te lo has pasado, Alvarito, o no? El Alone in the Dark, sí. Ah, vale. Bueno. Este lo has jugado, joder. Es el único que... Joder, macho. Pues claro que me lo he pasado. De 2000 para atrás es el único que ha jugado en su vida. ¿De 2000 para atrás? No creo. Claro, sí, lo digo por eso, porque él es muy joven, coño. Al final, esos, pues también yo entiendo que... No, pero este... ¿Qué más estás viejo? En casa de mis tíos... Mira, por ejemplo, este es un... Mira, valga la redundancia, por ejemplo, esto es un ejemplo de que el Alone in the Dark me pilló tarde, pero, sin embargo, lo jugué y por los gráficos, tal, si es que me da igual, me gustó, ¿sabes? Porque es lo que te digo, la temática, y luego también que te tienes que poner un poco en la época, etcétera, y es que es eso, o sea, yo fue ver el juego, fue ver la historia, dije, joder, macho, es que
este juego es la hostia, ¿sabes? No sé. Eso, así y, me gusta. Y a partir, ya no recuerdo si fue a partir de ese juego, no sé exactamente. Porque, por ejemplo, el Resident Evil y el Silent Hill, sobre todo el Silent Hill, hizo mucho porque me gustaran los juegos de terror. Pero si es no que, te gusta loco de cara. Pero el Alone in the Dark, es que se ha dicho que el Minecraft es un que no te gusta, el Chunlu, ni nada, lo admito, ni nada. Pero eso que. No, no, si me lo he inventado. Pero... O sea, le estás poniendo. O vale, chico. Te toca pelota, gesto, hermano. Sí, sí. Bueno, el desempate ese, ¿qué pasa? El WhatsApp que me acaban de enviar, madre mía, mi vida. A ver. Ha votado el Jonqueros. ¡Vamos! El Monkey acaba de ser eliminado. Lo impugno. En cuarto de final, ¿no? Ya. En semifinales, ¿es esto? Lo impugno. Esto no es serio. Eliminar al Monkey. Pero bueno, yo le he dicho el Jonqueros, que el Jonqueros realmente era la expansión del Age of Empires 2. Exacto, sí, igual. El Jonqueros es la expansión. Pero igual. Bueno, el 2 realmente es el que. Sí. No, es el 2, es el 2, Eduardo. Perdón. A quien tú le digas. Que un Age of Empires ha eliminado a Monkey Island. Joder, esto es lamentable. Joder. Que tiene este canal, que es de, pues eso, de su normal, ¿eh? Eso. A ver, escucha, están a los mandos ahí su normal. Bueno, escucha, una cosa, que lo que iba a decir ahora ya fuera de coña. Es verdad, o sea, ha caído el Monkey, que podría ser finalista perfectamente, pero bueno, también es verdad que han caído muchos otros que son la hostia. O sea, claro. Que se está hablando de Super Mario Bros. Que si San Andreas, que si no sé qué. Claro, de hecho, muchos de los que han caído perfectamente podían ser los ganadores. Vamos, perfectamente, hazme caso. Sí, sí. Bueno, pues siguiente ronda. Yo me he quedado frío. Ya me he quedado frío, dice. Están jodidos los dos, mira, tú, están hundidos, tío. ¿Queréis que paguemos el vídeo? Si queréis, pagamos el vídeo 5 minutos para que respiréis. No, Jesús, tío, que puedo. Voy a llorar a la vez. Si es que... Están jodidos, míralos tú, qué bueno, tío. Esto es lo mejor que ha pasado en este canal, tío. Míralo. Le he puesto. Están hundidos. Le he puesto, hijo puta. Mira, Eduardo se ha hecho para atrás y todo, tío, porque no puede mantenerse erguido. No, no mantengo lado, mi. Lado mareo. Mi compañero. ¿Hoy? Está mareado. Los focos. Bueno, pues nada. Obviamente Aladdin se lleva el voto, claro. Aladdin ha hecho Vampires, hostia. Es que ya esto, a ver, vamos a ver, hay que pensar. Yo le he hecho Vampires. A ver, es que si es por horas. Está claro, pero. Yo por diversión. Yo voto Aladdin, tío. Pues Miguel. El Age of Empires 2. Están hundidos, tú. Joder, ya que se ha follado al Monkey Island, que sea por algo. Bueno, ¿no? Pues ahora sí. Dile a Jesús y que vote a Aladdin, el cachondo. Ya verás, qué risa. Joder, pero es que. Es que el puto Aladdin de la Mega Drive esté ahí. ¿Qué dices, tronco? Es un jugadazo, cabrón. El de la Super era mejor. Con esto vamos a poner suscriptores a saco. Que desempate. Pero es que Jesús es muy del Jonqueros, es que. Sí, sí, pero es que espérate, mira la otra semifinal, tú. Ya, esa sí que estoy jodido, la que estoy pensando. Joder, en madre mía. Yo la final la tengo clara. Bueno, venga, seguimos. Venga, pues vamos votando la otra. Yo estoy pensando, tío. Así que... Vamos. Venga, empieza tú, Edu. Alone in the Dark. Bueno, ya se ha lanzado alguien. Alone in the Dark. Pero porque no tiene puta del otro. Yo también voy para Alone. Lo siento, pero. Lo siento por Super Mario. Venga, yo Alone in the Dark también. Adiós. Lo siento, Miguel. Esto sí que me ha sorprendido. No, gracias. Joder, es que es imposible, si es que no. O sea, no. No tengo. O sea, es como elegir papá y mamá, tío. En las últimas llevo así todo este vídeo. Entonces, pues yo qué sé. ¿Qué voy a hacer? Nah, aquí es que es un problemón, tío. Que estamos entre. Pues. Sí, no, papá y mamá. Esto es así. Papá y mamá. Estamos eligiendo. Yo no he votado, ¿eh? Yo no he dicho nada. Ya, pero sí, ya bueno, tenía pero tres ya, votos. Ya lo sé, pero. No voy a quedar 4-0 también. Pero llevaré a la tumba el secreto de sí, Super bueno, Mario World. Yo sé cuál es, pero no lo. Pero no, no, no lo querías decir. Creo.
Era, que es una putada, tío. Es que vaya dos juegos. No, hubiera votado a Super Mario porque así se va 3-1. No, aquí sí, pero lo que realmente pienso ya me lo guardo. Que venga. Bueno, se ha dicho Super Mario World es de los tus tres juegos favoritos. El Alone in the Dark para ganarle tiene que estar entre tus tres juegos favoritos también. También lo están, es que yo creo. Claro, es que ahí está la cosa. Es que yo creo que Monkey Island, Alone in the Dark y Super Mario World son mis totes. ¡Ah, oh, qué putada, chaval! Que es imposible, es imposible. Bueno, ¿qué dice ahí, tío? Estáis sin Dios, tío, pero venid arriba, oye. Que no pasa nada, ¿eh? Es un juego, chavales. No, tío, escucha, te imaginas, luego vemos en Telemadrid ahí. Bueno, Telemadrid, que le llevo 4 años sin verla. Pero por ejemplo, que hay dos chavales que se han suicidado. Joder. Y hay dos chavales que se han tirado por la ventana porque es que perdió un videojuego en cuarto de final. Que este tarda mucho en contestar, tío, no sé qué coño estará haciendo, así que no tenéis preguntar a otro. No tenéis nadie por ahí. Preguntar a otro. No, escucha, después de la que ha liado, mejor que. Es verdad, el Age of Empires está ahí por su culpa. Exacto, tío. Pero, ¿y quién iba a pensar que el Aladdin iba a llegar tan lejos, no? Que al final, a ver, que es un muy buen juego. Yo tenía muchísima fe. A ver, a una cosa que quería aclarar mientras contesta Jesús. El tema es que el otro día en el vídeo, que lo estuve viendo luego, y decía, joder, porque hubo varios momentos, bueno, y nos ha pasado todo, que hubo varios momentos que votamos a un juego que no habíamos metido contra un juego que sí. ¿Te acuerdas? ¿Cómo? No sé si os acordáis. Coño, que en una eliminatoria votábamos al juego que no habíamos votado. O sea, en el otro, estaba en tu lista. Que no era de la lista del... Claro, sí, por ejemplo, me pasó en el Aladdin. Vale, pues también lo que quería aclarar es que yo no he metido juegos por de encima del 98. También, o sea, claro, yo el Aladdin, vamos, para mí también está entre mis 10-15 que me llevaría. Claro, es que a mí el Aladdin, tío, de MS2, yo le metí mucha caña y te digo, me lo pasé hace poco porque cuando era pequeño no me lo llegué a pasar. Me lo pasé hace 2 años, así. Pues fíjate que yo me lo estoy pasando ahora. Voy por el Palacio del Jafar, no sé si era la última, pero es que con la pantalla de la lámpara del genio, tío, me ha parecido un mierdón. ¿La lámpara del genio? Sí, hay una pantalla que es dentro de la... Ah, sí, es verdad. Esa es la de bonus. Es verdad, la de bonus. No, es una de bonus. Es un nivel que está mal hecho, tío. Está mal calculado los saltos cuando vas agarrándote los globos, está, no sé... La de los globos, es verdad, qué bueno. Se va a quitar gente del canal a Tuti, pero... Oye, lo que estoy viendo es que al final se han caído todos los juegos. Bueno, si consideramos que Aladdin es el de Mega Drive, solo está uno de Mega Drive y de MS2. No ha quedado otra cosa. Es que el PC está muy por encima de todo. Bueno. Mira que yo soy de PC, pero bueno. El PC, tío, es la mejor plataforma, tío. Pero antes, ¿no? Antes no lo era. Sí, sí. O sea, no es que fuera peor que otra, sino que como que el PC tenía su nicho, las aventuras gráficas, el rol tal, pero no tenía arcades para mí. Bueno, claro, es decir, claro. Tú ves el Super Mario, tío, eso no lo podías moverse en un PC, un Sonic, Y yo te pregunto, ¿y ahora? Hoy en día. Hoy en día es prácticamente igual. PC, tío. Yo creo que se basa en exclusivas las consolas, porque otra cosa ya no las diferencia en cuanto a tecnología y potencia, Ya tienes todos los arcades en PC. Fíjate que lo único que... Hombre, le falta al PC eso, pues, que esté un Naughty Dog, pero bueno. Pero eso es por tema de contratos y licencias, ¿no? Es por... Claro, pero eso es lo bueno. Y luego la Switch, tío, la tiene Lorena la Switch y ahí sí que es algo distinto, ¿no? Que al final es portátil, los juegos de Nintendo sí que supera totalmente. Y yo que soy mucho del Super Mario, pues la polla. El Odyssey este está muy guapo. Aunque ella juega al Animal Crossing ese de mierda, pero bueno. ¿Sabes que Sony, bueno, ya lleva... Yo creo que lleva un tiempo ya. Lo que pasa es que no, en eso no estoy muy puesto. Pero creo que iba a lanzar juegos exclusivos, me refiero. Cosa. De hecho, el God of War lo van a... lo han lanzado ya en... Espera un momento, espera. Ya, pero... Oye, Jesús. ¿Le oís o no? No. ¿No oís a Jesús? No. ¿Cómo que no dices? A ver, pero habla, tío. Joder, chaval, que no, venga. Joder, pero... joder, que te diga, me dice. ¿No lo habéis oído? Que no. No.
Joder, pues mierda, tío. Escucha, Jesús, tienes que ayudarnos en la última, tío. Diría que le manda un WhatsApp y no se entera, tío. Que te están mandando un WhatsApp, dicen por aquí. Que el Aladdin, el de Mega Drive, o el Age of Empires 2. El Jonqueros, dile el Jonqueros. El Age of Empires, tú lo has metido en la final, niño. Eres un genio, tío. El Age of Empires. Me dice, no me jodas, como si hubiera mucha diferencia. Pues... son diferentes, pero... Fuera el Aladdin. Fuera el Aladdin, tío. Bueno, pues nada, ya está... Pero ¿no lo oís nada? No, nada. Vale, el otro día yo lo puse y pasó lo mismo. Vale, dime ya la última, Jesús, por si acaso que haya empate, como no te oyen. Que es la final, ¿eh? O sea, ya esto piénsatelo mucho, Jesús, por favor. Es que hay vida, aquí hay gente que tiene la vida... Se ha puesto a llorar aquí cuando has dicho que de eliminar al Monkey, ¿eh? Te lo digo. Age of Empires 2 o Alone in the Dark. Venga, vale, ¿qué quieres? Ala, dile, pero dile Alone in the Dark 1 de PC, a ver. Venga, si... Luego. Sí, no, ya, yo ya tengo el voto de Jesús. Sí, que ahora podrás hacer lo que tú quieras. No, también es verdad, pero bueno, oye, siempre lo podéis escribir. A ver, yo creo que el de Jesús, si ha eliminado al Monkey Island y al Aladdin, me imagino que será el Age of Empires, digo yo. Oye, sí, yo diría que no, sí, ¿eh? A lo mejor su voto no vale nada, o sea que no os preocupéis. A ver. Bueno, seguramente. El mío va para el Alon, eso está claro. Es que... Alon in the Dark. Yo también voto Alon in the Dark. Toma ya, no me lo puedo creer que haya ganado. Ah, pues para que no se quede en cero, pero yo también votaría a Alone in the Dark. Jesús ha votado a Alone in the Dark. Estaba claro. También. Sí. Bueno. Fíjate que repetimos que esto es según nuestras vivencias y subjetivo. El Age of Empires 2, al final, yo he tenido muchos votos porque todos nos hemos viciado a saco. O sea, porque fue un juego que en la época le dimos, ya está, ¿no? Porque. Pero fíjate que esa fue ya el Monkey Island, tío. Que vamos, madre mía. Uf. Bueno, oye. Esa, al final es tener aquí a cinco personas que. O bueno, cuatro y Jesús. Es así, tío. Jesús. No es una persona. Pero esto es subjetivo, tío. Al final, pues bueno. Mira, te digo una cosa. Y esto os lo aseguro. Si hacemos este mismo juego exactamente igual con los mismos cruces, seguro que no salen la final los mismos, tío. Así que es así. Hombre, ¿por qué no? Entonces porque, es que... Porque a lo mejor cambia de aquí a unos meses o un año, pues tu idea a lo mejor... Ah, bueno, dices, dices no ahora mismo. Claro, sí, o sí, bueno, ahora o lo que sea, pero te quiero decir que a lo mejor las circunstancias cambian. Imagínate que alguno juegas, que... No, pero que imagínate que Eduardo juega el Uncharted 4 y le mola mucho y lo mete y llega a la final, porque con los votos hubiera llegado. Vete a saber, tío, yo qué sé, o me vuelvo a pasar el contra, tío, y digo, hostia, el contra está en la final también, porque yo lo he votado, pues yo qué sé, es así, tío. Me ha parecido la final un poco descafeinada, ¿no? Porque Alone in the Dark contra Age of Empires 2, o sea, es que como que... Pero que hemos jugado mucho a Age of Empires 2. Sí, todos, y ya te digo, y me fui, claro. Y vamos, y ha sido noches y noches jugando ahí a saco, claro, pero muchas veces como una hamburguesa, que decías, ¿a qué jugamos? A Age of Empires, porque te da diversión ya, en el momento, tío. Que sí, pero casi un poco descafeinado, ¿no? Yo esperaba un Doom con Monkey Island, una Alone in the Dark con el Doom. El Doom Monkey era la final, Eduardo. O Alone in the Dark Monkey. También. Algo así, sí. O Doom. Metal Gear Solid. Resident Evil 2. Clonoa. Resident Evil 2. Nadie ha metido el Clonoa, tío. Y el Parapa de Rapper. Oye, una cosa, ¿el tercer y cuarto puesto lo hacemos así por la coña o qué? Venga, sí, vamos a hacer tercer y cuarto puesto, venga. Venga, tercer y cuarto puesto, ¿cuál sería? No lo tenía yo contemplado, pero... Aladdin. No contemplado. Aladdin, ¿y cuál era el otro? Aladdin, Super Mario World. Uy. ¿No? Ya no sé. No, sí, venga. Era... Sí, hagamos un poco de justicia. Ah, sí. Aladdin, Super Mario World. No. Age of Empires, bueno, Age of Empires 2. No, se ha quedado segundo. Esa es la final. Ese segundo. Es tercer y cuarto puesto. Pero no quiere que esté en la final el hecho de Empires, tío. La plata es la única medalla que se pierde. Mira, exacto. Creo que ha sido Aladdin, Super Mario World, me parece. Sí. Pues ya está, Super Mario World. No, yo voto Aladdin. Yo voto Super Mario World. Sí. ¿Otro empate o qué? Avisa a Jesús. Bueno, este ya da igual. Comparten el bronce.
Claro, dentro, exacto. Vale, pues. No, hombre, está entretenido, Está guapo, hombre. Al final. Hombre, con las risas estoy en volada. Es doloroso de cojones. Anécdotas y tal, pues bueno. Pero es lo que hay, tío. Es que bueno, es lo que decía Sergio, es que a lo mejor tardas un segundo más en pensarlo y estás votando el otro porque es que, tío, es que vaya. Sí, cuando te pares a pensar, pero es que con este me lo pasé muy bien, tal, con este le he echado más horas, a este no sé qué, y al final, pues sí, siempre hay. Ay, no, y en un momento dado, imagínate, vas a votar y en un momento dado, es lo que dice Miguel, un segundo después, te acuerdas de una anécdota que te pasó, claro. Que vino el panadero, no, hostia, y dice, venga, este, y exacto. Lo cambias, tío, y cambias al segundo, cambia la decisión. Y que lo bonito del videojuego es como lo que decíamos, como todo, como la música, como el cine, que también tiene que existir cosas que no sean elaboradas, desarrolladas, totalmente novedosas, que partieron, sino simplemente que entretengan, que es lo más difícil al final, que entretengan. Entonces, a lo mejor juegos más flojitos, pero que entretienen mucho. Claro. Y entonces, pues, sí. Eso, prefieres eso a, no, es que este juego es una leyenda porque se introdujo tal y te mete estas mecánicas ya, pero me aburre. Exacto. Claro, exacto. De hecho, te digo, esto es opinión personal, aunque creo que también es objetivo, pero Age of Empires, hay juegos que le han superado en tema estrategia, tipo los Sid Meier, por ejemplo, los de Civilization. Ya. Y Age of Empires al final es un clásico, lo juegas, yo lo sigo jugando y es lo que te digo, es que da muchísima diversión al instante. Y joder, si los cuatro jugáramos algo, a lo mejor no jugamos a la unidad, jugamos al Age of Empires. Cuatro a la vez, me refiero. Hombre, a la unidad no puedes jugar a la vez. No, pero nos podemos sentar a ver cómo juega uno, pero. Es que es diferente. Yo sé. Por eso te digo que al final es lo difícil que tiene, ¿no? Claro, sí, pero entre el Heroes 3 y el Age of Empires 2, no, eso no se ha mezclado, ¿no? No. Allá cuál habréis votado, eso, de Warcraft 2. Entre el Heroes 3 y el Alone. No, y el Age of Empires 2. Ah, el Heroes 3. Ya, bueno, el Heroes 3. Ahí hubiera estado jodido también. Yo es que el Age no he jugado casi nada al Age of Empires. Es que de los que han salido de estrategia aquí, de para mí es... Que no sé cuántos han sido, 3, 4. Bueno, en el vídeo anterior no sé si salió alguno que cayese así. Pero ha sido el Warcraft 2, el Age of Empires y el Héroes, ¿no? Sí. ¿Y cuál más? ¿Ha creo salido alguno más? Warcraft 2, Héroes, Age of Empires. No, creo que no. Pero fíjate que seguramente el que más trascendencia tuvo fue el Warcraft 2. Ah, diría es probable. Yo. Sí. Es probable. Yo creo que también. Pero para mí, por ejemplo, de los tres, yo me quedaría con el Age. A ver, que sí, que es un juegazo hecho Age of Empires, a ver, que sí. Y es lo que hemos dicho antes, o sea, vale, ha ganado el Alon, pero es que hay otros 8 juegos perfectamente, o 10, que podrían haber ganado, por supuesto. Sobre todo uno. Sobre todo uno, que es el que tenía que haber ganado, pero bueno. Macho, hay muchas vueltas. ¿Cuál? ¿El Metal Gear o qué? Sí. El Kojima, tío, que te pongan a Kojima a la altura de un Ron Gilbert, ¿sabes? Es que, tío, pero es que eso, al fin, pues es lo que digo, al final, mira, estamos aquí 4 votando y nos ha ayudado Jesús. Estamos 4 votando. Tú sacas de aquí. 4 personas y Jesús. Tú sacas del canal, porque hay gente que le gusta el retro, es que es así. Tú sacas del canal un Metal Gear contra Monkey Island y en la vida va a ganar el Monkey Island. En la vida ganaría. ¿Cómo pero se saca aquí, del canal? Si sacas del canal y te vas al público más genérico, ¿sabes? Pero si hemos pedido el votación en Twitter y ha ganado Monkey Island. Pero porque hay gente que le gusta el retro, coño. Es que sí, son 3.000 personas. Que son 3.000 personas. Hay muchas que seguro que no les gusta el Monkey. Pero que te quiero decir que es que tú vas a un público más genérico, porque aquí la gente le gusta el retro, es porque le gusta el retro. La gente muy de Kojima. Sí, también puede ser, pero es lo que te quiero decir. Al final, pues él me da la razón. O sea, tú lo sacas a un público más extenso y empieza a votar, en vez de 56 personas, 84, votan 350.000 y nunca ganaría Monkey Island. Coño, pues eso es lo bello también. Pues a Metal Gear. 3.000 personas en Twitter, o sea, que lo que pasa es que los que han votado, pues justo, pues eso, se han jodido nosotros, que ya por justicia ven eso y dicen, he votado al Monkey. Y los de Kojima, pues ni se atreven. Sí, pues está bien. O sea, a mí, es lo que te digo, yo hubiera votado a Metal Gear, pero Monkey Island que pase también es un digno, yo qué sé, un digno eliminado en cuartos de final. No, vencedor no. Digno eliminado en cuartos de final, recordadlo siempre. Vencedor en la eliminatoria esa, digo.
¿Cómo les ha dolido, chaval? Mira, dilo otra vez. Digno eliminado en esto, cuartos de pero final. Yo sabía que esto iba a pasar por teneros a vosotros dos aquí metidos. Como España. ¿Pero si ha sido Jesús? Bueno, a Jesús ya no. Ya ni le cuento. Eso es verdad. Eso es verdad. Pero sí, la culpa ha sido suya. Ya no le volvéis a llamar, ¿no? Ya no le volvéis a llamar. Bien, por cierto, una cosa, el vídeo de rol cojonudo, ¿eh? Me ha gustado mucho, tío. Está muy currado. Sí, estuvo bien. Sí, sí, sí. Yo, cuando era pequeño, yo quedaba con ellos alguna vez a jugar, como pues estaba Nasser, bueno, Miguel lo sabe. Nasser, a todo esto dejo ya de grabar, ¿no? Porque... No, espérate, ya cuento esta anécdota, porque al final es un buen gusto, coño. Dale. El rollo es que quedábamos a jugar y tal, pero yo no iba mucho. Es verdad que yo no iba mucho, hacía otras cosas y tal. Y ha sido de como de 3-4 años para acá, que me he metido más en el tema del rol y tal, y me ha gustado mucho el vídeo, tío, muy bueno, macho. Y Jesús es un figura, tío. Sí. Sí, con el tema del rol y tal. De hecho, bajamos casi todos los viernes a... Y todos. A jugar. Eso, 3-4 años llevamos ya. Sí, 3 años. Siempre que nos hacemos los vídeos buenos son los que menos se ven. Como los de las aventuras gráficas. Sí, sí. Bueno, en cambio esta mierda seguro que la ve todo el mundo. Claro, que esto, escucha, este creo que tiene el doble de visitas que el que habéis hecho de rol, tío. Este le voy a difundir, me voy a meter ahí a un foro de Vandal, da igual, y lo voy a hacer spam por todos los foros. Os gusta mucho Vandal, tío. Es que, o sea, si sois gente que leéis Vandal, no me extraña que votéis lo que votáis. Claro. Pues si Vandal entro 2 veces al año, a verlo. Para buscar las guías, para buscar guías de juego. Escucha, esto te lo digo, vamos, y te lo juro por bueno, Jean-Claude Van Damme. Que es que yo no me meto ni en Meristatio, ni en Vandal, ni en 3D Juegos, ni... Es cierto. Porque... Bueno, no sé. Yo no me meto, yo me meto todo. Bueno, señores, que muchísimas gracias. Ya Edu te está preparando la siguiente lista, los siguientes enfrentamientos, así que volveremos con esto. Vaya aviso. Hasta la próxima. Venga, gracias. A cuidarse. Adiós. Os quiero. Joder.